Bueno, en este tercer bloque de La Peña vamos a mostrarles cómo se llevó a cabo el festejo de este 27º aniversario del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Como estamos en cuarentena, o supuestamente en cuarentena, y con todos los recaudos necesarios en la Plaza Seca de Ingeniero Guay. De esta manera, el consorcio hacía una locución de sus 27 años de vida. Todos y todas, gracias por la presencia en este día tan, tan especial. Agradecer en especial al señor jefe de Prefectura Naval Argentina por su presencia, bueno, a nuestro párroco Luciano Guardia, al presidente del Consejo Consultivo, digamos, a los compañeros del directorio, el doctor Fernando Compañón y Carlos Sosa, representación de, bueno, de todo el directorio en su conjunto, que bueno, por razones obvias y por una cuestión de número y de seguridad sanitaria, hoy no está aquí, nuestro gerente general, bueno, trabajadores y trabajadoras de los distintos ámbitos portuarios y, bueno, de nuestro consorcio. Hace 27 años, en una fresca y soleada mañana, a pocos metros de este lugar, autoridades nacionales, provinciales y don Egidio Conte firmaban las actas que darían inicio formal a la gestión y vida institucional del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una institución en la cual hombres y mujeres han depositado trabajo y sueños, y la verdad que quiero rescatar en don Egidio, en Valentín Moral, en Osvaldo Habitante, a esos grupos de personas, de prohombres que han sabido pensar y soñar al puerto de Bahía Blanca. Hoy nuestro puerto se encuentra maduro, en plenitud, con experiencia y un modelo de gestión público-privado que es modelo a nivel nacional. Un puerto en el cual entendemos que solo el trabajo en conjunto puede hacernos progresar. Y nos fundimos en el esfuerzo cotidiano, trabajadores y trabajadoras, sindicatos, empresas, concesionarios, permisionarios, prefectura, aduana, SENASA, cada uno de los sectores que trabajan en este puerto y todo el equipo del consorcio. Y sabemos construir los equilibrios necesarios y ponernos espalda con espalda en las difíciles. Ese recuerdo seguramente nos quedará de este año, donde en plena pandemia fuimos capaces de cuidarnos y de cuidar a la comunidad y de mantener operativo un servicio esencial para la economía de la ciudad, de la región y del país. Y debemos seguir por la misma senda, sin relajarnos, respetando los protocolos, usando los elementos de protección personal, manteniendo la distancia social. Es la mejor manera de seguir escribiendo la historia de este país, de este puerto, y de seguir poniendo nuestro grano de arena en el bienestar general. Venimos hoy aquí a reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro puerto, a poner nuestra historia, nuestros aprendizajes y todo lo que somos al servicio de la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Y vamos a trabajar para que este crecimiento esté unido y vinculado al progreso y la mejora de nuestra comunidad. Queremos enganchar los vagones de la ciudad y la región a esa locomotora que el puerto representa, y que si al puerto le va bien, a la ciudad y a la región le vayan bien. Es momento de grandes decisiones, de volver a pensar al desarrollo portuario con una mirada estratégica y de largo plazo. Es tiempo de ponernos de pie y de volver a construir el futuro. Yo no tengo ninguna duda que es el tiempo del puerto de Bahía Blanca. Muchas gracias. The place I long to be. If I had your word, I would give it away just to see the girls at play. When I am king, surely I would need a queen. Queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town.
La Peña.